Muy especial y les damos la bienvenida de nuevo a Talento Maestro, programa organizado por la Universidad Cooperativa de Colombia y que en este momento, en el marco de un encuentro que hizo la sede Bogotá sobre investigación en educación, se trajo como invitado especial a la hermana República de Cuba y hoy la persona que nos acompañará y nos hablará sobre la pedagogía, la educación, la investigación y las nuevas tecnologías, la PhD, soy la Zenaida García Valdivia. Un saludo especial. Un saludo para ustedes. Aquí estoy bien. Es una universidad que conozco desde el año 98, que nos ha abierto las puertas. Así que, de nuevo por acá. Ha traído usted un tema que expuso ante un gran auditorio, Fundamentos Psicopedagógicos del Aprendizaje Mediado por Tecnologías. Esto es dirigido a maestros, a especialistas, a personas que ya saben entregar su conocimiento a los estudiantes. Sí, esto incluso, el título de esta conferencia es el nombre que tiene una de las asignaturas que cursan los estudiantes de la maestría de informática aplicada a la educación de esta universidad. Y ellos, cuando están en su primer semestre, reciben junto con elementos de metodología de la investigación que se lo ofrece otra asignatura, reciben esta de fundamentos psicopedagógicos del aprendizaje mediados por tecnología. En esta temática es importante que el estudiante conozca ese concepto de aprendizaje que desde que surgió la humanidad los científicos se han dedicado a sus estudios. Y así se pueden mencionar los nombres como Pavlov, Skinner, pudiéramos decir también Vygotsky, Ausubel, Novak. Es decir, que hay varios investigadores que han dedicado su vida al estudio precisamente de cómo se puede enseñar mejor y cómo los alumnos pueden aprender. ¿De qué manera se puede, pues en pocas palabras, pero contarnos cómo es que ahora se propone al maestro en este programa Talento Maestro? Es muy a propósito. Se propone que el estudiante desarrolle esos sistemas modernos de aprendizaje. Bueno, el problema está que si vamos a hablar de los nativos digitales, que son los jóvenes que ya tenemos ya en nuestra sociedad, por tanto los niños también, ellos disponen de un conjunto de dispositivos tecnológicos que en otra etapa no se tenía. Lo que pasa es que esos celulares, esas tabletas, las computadoras, las mini laptops, las laptops, bueno, todo eso, también tenemos que tener presente que no está en manos de todos los seres humanos. Entonces ahí es donde tiene que estar la innovación de los gobiernos, de las instituciones y de los maestros, porque por eso es que entonces Vygotsky habla de ese aspecto histórico-cultural. Por supuesto que no se puede desarrollar de la misma manera un niño de una zona rural que un niño que vive en una capital de un país, porque eso siempre pues va a tener sus influencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sí sucede es que si tenemos las tecnologías a la disposición de los maestros, entonces hay que saberlas utilizar, pero no utilizarlas de la misma manera que se utilizaba o se ha utilizado en la denominada enseñanza tradicional. Esas tecnologías nos llevan precisamente a hacer cambios. Y esos cambios no solo es el maestro el que lo puede hacer, tiene que ser el gobierno, las instituciones, las universidades y cooperadamente realizando investigaciones. Por eso es que anteriormente decía que el aprendizaje es un tema abierto y se estudia desde tres puntos
distintos, porque hay que estudiarlos desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista educativo. En nuestro caso, pues nos interesa desde el punto de vista de la educación, porque trabajamos en universidades y no tenemos una formación ni psicológica ni como neurocirujanos, somos profesores. Profesora, y usted en Cuba ha desarrollado esas investigaciones, está sí. proponiendo un lenguaje de programación que espero que nos comente, y hacia qué latitudes o países los ha podido irradiar. Bueno, yo empecé a desarrollar un doctorado en ciencias técnicas a finales de la década de los 80, es cuando entonces toman auge las técnicas de inteligencia artificial. Esas técnicas de inteligencia artificial no es más que crear sistemas computacionales donde, en vez de trabajar información y datos, se trabajan con el conocimiento. Pero ese conocimiento no son más que estructuras que se han desarrollado desde el punto de vista de lo que es la aplicación de las computadoras para que se puedan desarrollar esos software. Entonces, nosotros hemos utilizado un lenguaje de programación lógica que tiene su basamento en la lógica matemática. Con ese lenguaje de programación, los estudiantes que se forman como futuros profesionales de la ciencia de la computación se enfrentan a tareas reales donde se presenta una resolución de problemas. Una resolución de problemas puede ser la traducción del español al latín para una nomenclatura botánica. ¿Dónde se usa eso? En los jardines botánicos. Entonces, ¿qué hace ese estudiante que se está formando como futuro profesional? Él tiene que incorporarse a un equipo donde hay, pudiéramos decir, profesores que imparten una lengua muerta como es el latín, tiene que trabajar con los botánicos, pero tiene que utilizar las computadoras y ese sistema tiene que ser capaz de hacer esas traducciones. Por tanto, cuando se termine ese software, el alumno utilizó la computadora y las redes de computadoras como una herramienta de trabajo, porque tuvo que incluso acceder a internet para bajar nuevas informaciones, para poder, digamos, una biblioteca dinámica que haga enlace con Java y con Prolog para hacer su sistema. Pero no solo eso, es que cuando el sistema está, ayuda en la traducción a los jardines botánicos, pero también ayuda a que el alumno que estudia letras y estudia latín aprenda cómo se hacen esas traducciones. Y entonces el que está en formación, como el de ciencia de la computación, aprendió cómo representar ese conocimiento. Y así tenemos ejemplos en el área de las ingenierías eléctricas para estimar fallas en sistemas eléctricos de potencia. Podemos decir también en la salud, el diagnóstico patológico de, pudiéramos decir, del embarazo ectópico. Y en las edificaciones pudiéramos también hacer un diagnóstico patológico de precisamente por qué esas construcciones se van deteriorando. Y así. Ah, muy bien, es la profesora PhD, soy la Zenaida García Valdivia. Continuamos en Talento Maestro. En el marco del Congreso Internacional de Investigación en Educación, realizado por la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, nuestra invitada procedente de Cuba, profe Zenaida, cuéntenos usted qué estudió, que creo que fue como matemática, según dijo, pero habló de todas las, dónde, cómo es su familia, y creo que hasta sabe varios idiomas. ¿Cómo ha sido entonces su trasegar por 40 años de experiencia docente? Bueno, yo estudié en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, de la ciudad de Santa Clara, que se encuentra en el centro de la isla, y en esa universidad ya yo llevo 40 años de trabajo. Entonces, cuando yo estudiaba, que era en la década de los años 70, me gradué en el año 74, era cuando se empezaba a introducir
lo que era el uso de las computadoras. En esa etapa se tenía, en cuanto a desarrollo, computadoras de la tercera generación. No habían aparecido todavía los microprocesadores, estas microcomputadoras que son las computadoras personales. Y entonces ya desde la carrera de licenciatura en matemática, el Ministerio de Educación de Cuba decidió que de ahí iban a salir los primeros graduados en computación. Entonces, a mí me correspondió estudiar la matemática por una parte, pero ya ir estudiando aspectos de lo que sería una ingeniería en sistema de aquella etapa. Entonces, mis primeras experiencias fue con una computadora grande, necesitaba más de espacio, más de este local, con falsos pisos. Tenía que tener que un ambiente muy, pudiéramos ver, como parecía una sala de operaciones. Si uno iba a entrar allí, parecía un cirujano. Había que ponerse unas botas de tela, un tapaboca, otra bata, porque... Y una temperatura especial. Muy fría. Y además estoy admirada que Cuba entró con la tecnología desde sus comienzos. Sí, esas computadoras se compraron en Francia y luego, entonces ya... Cuba pasa a desarrollar sus propias computadoras. Esas computadoras también tuvimos que utilizarlas porque fueron llevadas a nuestra universidad. Y así, bueno, pues comenzamos a evolucionar con la propia tecnología. ¿Y cuando se casó, que le pregunté su vida personal? Cuéntenos, mi doctora, porque es que una científica también tiene su historia. Claro, la historia está de escribir, porque en la etapa que estudiaba matemática, era novia de un joven que le gustaban mucho las fiestas. Y entonces, si yo estudiaba matemática y era muy fuerte, yo decidí que ese noviazgo no podía continuar. Ah. Pero me caso con un estudiante de esa universidad que estudiaba ingeniería civil, tenemos una bebita, pero bueno, como son las cosas de la pareja, decidimos no continuar. Pero ya hace hoy 21 años que ese novio majadero, como decimos los cubanos, pues otra vez restablecimos nuestras relaciones y estamos casados, tenemos un hijo de 20 años, él estudia odontología y la bebita del primer matrimonio ya tiene 36 años, es licenciada en contabilidad y finanzas, ejerce su profesión en empresas petroleras de Cuba, bueno, lo más importante es que vive a 14 kilómetros de una de las playas más lindas del mundo, que es Varadero. Ah, yo invito a los que no conozcan a Varadero que nos visiten. ¿Qué países le ha ido? Bueno, voy a decir, el idioma para mí es complejo, porque como que no me gusta entonarlo, me parece que la pronunciación no es la más correcta, pero cuando uno lleva 40 años de trabajo en una universidad y se presenta a estudios superiores, el idioma siempre está. Sí. Y entonces, como el inglés, es el idioma internacional que todo el mundo habla, pues ese entonces es el que he estudiado. Yo recuerdo que cuando terminé la carrera de licenciatura en matemática, matriculé el inglés en la escuela de idiomas de nuestra ciudad y terminé ese estudio. Después tuve que seguirlo incorporando por cuando paso de una categoría docente a otra, porque en estos momentos yo tengo la categoría de profesora titular. Soy consultante también de la universidad y entonces, bueno, pues el inglés hay que estudiarlo, claro, con sus deficiencias, pero bueno, ahí está. El francés tuve que conocerlo, estudiarlo, porque hay que leer documentos en él. Y después, por una misión que tuve en África, en Mozambique, pues allí en esa universidad tuve que dar clases, vamos a decir, es un portugués que en un lenguaje popular pudiéramos decir portuñol. Portugués con español. Sí, no, y es que además. Pero bueno, sí teníamos que escribir en el tablero, lo que escribíamos en nuestras diapositivas sí tenía que ser en portugués, los exámenes, todo eso. Entonces fue otro idioma que incorporamos, por lo menos sabemos leerlo, o sea, lo entendemos, lo único que la pronunciación sí hay que estudiarla más. Ha estado en México, en Colombia, en Mozambique, ya en África, y en España como que tuvo usted un reto muy grande, dictándole a doctorandos. Sí, el reto es porque tuvimos que dar clase en la Universidad de Santiago de Compostela. Cuando nosotros llegamos a esa universidad en los años 96,
ya ella iba a cumplir 500 años de fundada y por el desarrollo de esa universidad estábamos temerosos, no sabíamos si los alumnos nos iban a recibir bien. Bueno, fue una satisfacción para mi otro colega y para mí que esos alumnos nos dijeron que al fin le habían visto el pollo al pastel. Entonces, ¿y eso qué es el pollo? Bueno, nosotros le preguntamos y dice que es que nosotros le enseñábamos cómo esos sistemas se ejecutaban en una computadora y que al fin ellos pudieron ver, bueno, pues esas ideas teóricas, cómo se utilizaban para resolver problemas. En Talento Maestro, programa realizado por la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, concluimos esta visita con nuestra invitada, la profesora cubana Zenaida García, quien nos ha estado contando cómo es el aprendizaje. Nos dice la profesora que son 7 formas o 7 cambios que hubo que hacer. Usted lo ha dictado en la conferencia, ¿cómo podemos resumirlo? Bueno, lo importante es que esos cambios todavía hay que discutirlos, hay que introducirlos. ¿Por qué? Porque es que siempre ha habido una lucha de lo viejo contra lo nuevo. Es decir, como siempre el individuo ha aprendido, bueno, es lo denominado las formas tradicionales, se desarrolla ese aprendizaje en un lugar, con un horario cerrado, con un calendario. Pero es que las tecnologías ya nos permiten que ese espacio pueda ser cambiado. El alumno o alumna puede estudiar desde su casa, puede estudiar, bueno, pues en cualquier lugar. Entonces, por tanto, el aprendizaje ya hoy, en pleno siglo XXI, se da de formas diferentes. También, bueno, se puede incorporar, pudiéramos decir, la experimentación. La experimentación no tiene que ser real. Hace tiempo ya se hablan de las simulaciones, pero es que esas simulaciones hoy las podemos compartir. No es como una persona antes aprendía, se desarrollaba, casi siempre de una forma en grupos, pero que esa tecnología solo estaba en un lugar fijo. Sin embargo, esa tecnología, a medida que se ha ido desarrollando, se ha ido abaratando también. Es decir, ahora los precios son mucho más bajos que cuando ellas comienzan. Entonces, ahí hay que aprovechar, hay que transformar. Por supuesto que todos estos aspectos, que son varios los que podemos tener en cuenta, lo importante es que la institución educacional tiene que tener una organización. Todos sabemos que cuando se imparte una carrera, que se quiere que los estudiantes se formen en esa profesión, tiene que existir un plan de estudio. Y ese plan de estudio tiene que tener programas para las asignaturas. Y tiene que haber un orden, una organización en los profesores. Tiene que también dejarse esas ideas de no colaboración. Si yo imparto una asignatura, ¿por qué no compartir mis documentos con el profesor que imparte esa misma asignatura? Perfecto. Entonces, eso es importante, porque a veces le damos una importancia solo a la tecnología, y la tecnología es un medio más que nos hace transformar, porque la sociedad se ha transformado, pero tiene que haber organización, tiene que haber estudios de cómo es que se enseña, cómo es que se aprende, y por supuesto que eso ha variado, pero es toda una ciencia. No puede separarse esa tecnología de la pedagogía, de la didáctica, de enseñar ciertos contenidos, como por ejemplo la didáctica de la matemática, de tanto que se ha escrito. Entonces, el profesor que enseña ciertos contenidos tiene que trabajar esa didáctica. ¿Qué es lo que pasa? Mi experiencia es solo en la educación superior, pero esto que estamos hablando se puede llevar desde los niños, desde que están en un jardín infantil, en preescolar, cuando pasan a la primaria, cuando ya están en secundaria, bachillerato. Es decir, que cada grupo de maestros en la institución que estén
tienen que investigar cómo utilizar. Como usted lo decía, sin egoísmo, aprender a enseñar desde el principio a los niños, a los bebitos, cómo deben utilizar ese aprendizaje de la matemática, que es su especialidad. Yo pienso que aquí, en esta invitación que ustedes me han hecho, a mí me gustaría terminar a lo cubano, pero es que a lo cubano voy a retomar las palabras de un doctor de la Universidad de Granada, es el doctor Verdegay. Su conferencia se llamó "¿Y si se va la luz, qué hacemos?". Bueno, pues si se va la luz, tenemos que seguir trabajando. Perfecto. Hay que estar preparado. Y lo otro es que hay un compositor cubano que se llama César Portillo de la Luz, si no recuerdo mal, fue el que escribió una canción que dice, yo no sé cantar, pero es así: "Sin ti no podré vivir jamás", que dice ese profesor español. Sin ti, te hice, no podré vivir jamás. Ajá. ¿Y qué son las TIC? Así nos encontramos. La tecnología de la información y las comunicaciones.